Y en otras noticias, el juzgado sexto penal municipal con funciones de control de garantías de Cartagena ordenó la libertad inmediata de 7 implicados en el caso de los megacolegios por vencimientos de términos. La fiscalía apeló la decisión judicial. El 12 de diciembre a la 1 de la tarde, el juzgado sexto penal municipal con funciones de control de garantías de Cartagena dio inicio a la audiencia de solicitud de libertad de los exfuncionarios y excontratistas de la gobernación departamental, implicados en el caso de los megacolegios, quienes son sindicados por el delito de concierto para delinquir y celebración indebida de contratos. El despacho accedió a lo pedido por los abogados defensores y en consecuencia ordena la libertad inmediata de Edelmira Archibald, Tatiana Pérez, Alin Zulema Connolly, Juan Diego Alvis, Mauricio Rodríguez, Sergio Oliver y Elizabeth O'Neill. Tras la decisión del juzgado de turno del juzgado sexto penal, la fiscalía interpuso recurso de apelación, la cual fue concedida, y ahora el Tribunal Superior de Bolívar será quien decidirá sobre la apelación interpuesta. Es de anotar que la decisión se debe por vencimiento de términos, es decir, tras no concretarse la etapa de juicio. Es de recordar que las primeras audiencias de legalización de captura e imputación de cargos de estas 7 personas se realizaron en el departamento el año anterior, quienes fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural y detención domiciliaria.